A la 1.27 de, de la tarde, momento de conocer toda la información deportiva con Ricardo El Gato Barce. Hola, Gato. Hola, Otto. Un traje brillante, lo brillante, veo. Brillante, ¿no? vea. Hoy no me puse ni corbata, ni verde, ni roja, pero todo Bien. listo para el clásico vallecaucano de este fin de semana. ¿Cómo se ha movido la, la boletería, Gato? Dice que 17 mil boletas hasta el momento. Por lo tanto, se considera que va a haber lleno el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Con el patrocinio de Café a que la presentamos los deportes en 90 minutos. Ojo que se dice que la demanda de Santa Fe, Envigado y Río Negro no prosperó. O sea que América continuará con sus puntos. A propósito, llega el Clásico, el primero para Guimaraes. Para el Clásico 286, América reporta cerca de 16 mil boletas vendidas del aforo de 38.500 del Estadio Pascual Guerrero. Esperemos que de aquí al fin de semana se mueva mucho mejor, la gente vaya por su boleta a tiempo, que la compren los expendios que son, que no compre boletas revendidas para que no tenga de pronto un dolor de cabeza. En la Liga 1 América y Cali repartieron victorias en los clásicos. Así llegan al tercero del año de la fecha 10. Hemos tenido semanas para corregir palencias eh, y, y debilidades que nos han costado puntos como el partido pasado en Manizales pero estoy seguro que va a hacer las cosas bien y va a ser el primer brasilero en dirigir un Clásico y que lo va a ganar. Al Clásico, Rojos y Azucareros llegan en la parte alta de la tabla e igualados en 17 puntos. Ya sabemos que más o menos con 31 puntos se clasifica, eh, Dios mediante si América consigue tres puntos llega, llega a 20 y sería ya un 70-75% de los puntos para, para clasificar. América y Cali jugarán este domingo a las 7 y 45 de la noche el duelo caleño 286 de la historia.